¿Cómo están, amigos? Espero que bien. Yo muy bien, disfrutando de sus recomendaciones que me dejan todos los días. La verdad que parece repetitivo que lo diga, pero estoy muy muy contento de que interactúen conmigo y que me dejen altísimas recomendaciones que disfruto ampliamente. Tengo todo anotado. Hay canciones que me quedaron medio de hace un tiempito que voy a ir reaccionando. En el canal de YouTube también dejo encuestas como para que ustedes decidan a qué reaccionamos primero. Igual trato de que sea en orden y lo dije varias veces que la canción que recibe más votos no quiere decir que la otra no la vaya a reaccionar. Vamos a reaccionar a todo lo que se pueda, hermanos. Les mando un saludo a la gente de Venezuela, que un par de amigos de Venezuela me dejaron saludos. Me pone muy contento que les guste el contenido. Obviamente a la gente de España, que siempre está, que me deja muchas recomendaciones. Me están enseñando un montón, no solo de música, aprendí muchas cosas de la cultura de España y me pone muy contento. Y espero que les siga gustando y me sigan aguantando un tiempo más, por lo menos. A la gente de México, que también me deja muchas cosas piolas, me dejaron recomendaciones de cartel de Santa que voy a ir haciendo también. Y nada, obviamente a la gente de mi país, Argentina en la casa, y a toda la gente que se copa y me deja un comentario buena onda. Entiendo que no le va a gustar a todo el mundo, me parece más que lógico porque no le podemos gustar a todo el mundo. Pero me pone contento que interactúen conmigo y que me dejen recomendaciones y la verdad me pone muy contento aprender de la música en general. No sabía cómo decirlo. Vamos a escuchar un poquito de musiquita antes de arrancar con lo que tenemos preparado. Vamos a escuchar un poco de música que siempre me pone de mejor humor. Y después vamos a lo que vinimos, hermanitos. Uy, ¿qué onda esto? ¿No quiso arrancar o qué? Sí. Sí. Oh. La aldea. Yo. Ahora que todo tiene un precio y que nada es lo que parece, ahora que el beneficio llega solo a quien no lo merece, que perecen las acciones buenas y que la fuerza de unos depende de la debilidad ajena, cambia todo, busca una salida. No ves que tienes tantas caras como situaciones te impone esta vida llena de heridas y fallos. Cada despertar da inicio a otra obra de teatro sin ensayo. Vasallos de un reino de frustración, más que una necesidad, sobrevivir ya se ha vuelto una obligación. No hay opción, la calle es un coliseo sin salvación. Joder a otro se traduce en instinto de conservación. Destrucción del prójimo, razón que se lleva en la sangre. Si de algo hay que morirse, es mejor que no sea de hambre. Nada es tal y como dicen, desde mi punto de vista. Tú eres mago, la sociedad y el gobierno ilusionistas. Abajo moralistas, el corazón en el banco. Somos calculadoras frías como la ventisca. Bueno, lo que está sonando de fondo es Aldeanos. Es un temazo, se llama Fue un placer la canción. Está en el disco El Atropello del 2009. Si tienen ganas de escuchar algo buenísimo y el disco no tiene ningún tipo de desperdicio, Aldeanos es la banda. Vayan a escuchar lo que está de lujo. No tiene ningún tipo de desperdicio. Están todos los tracks buenos, así que están todas las plataformas, creería. Creo que lo bajé de alguna plataforma, ahora no me acuerdo. No hagamos cosas ilegales, ¿eh? Les quería hacer una consulta y lo dejé en YouTube también. ¿Les gusta el beef, la tiradera, el quilombo, como quieran llamarlo? Y si les gusta, me dicen ahí abajo, a qué beef reaccionamos. Yo hace poco mencioné uno de Aldo con Napo y creo que hay dos canciones de cada lado, así que me dicen a qué reaccionamos y vamos a hacerlo, ¿no? ¿Un poco nos gusta el beef a todos o más o menos? Así que en los comentarios me dejan eso, amiguitos. Espero que se copen y me den buenas recomendas. Lo que tengo preparado. Ah, otra cosa que les quería decir así, así, allí, es lo siguiente. Me gusta mucho el formato de. Esperen que por alguna razón esto no me arranca. De casa parlante. Y vi algunos artistas que me interesan como Original Juan, Ariana Puello, Mucho Muchacho. Y quería saber qué les parece, si le mandamos mecha a Casa Parlante también. Algunos son largos, otros no tanto. Pero
Ustedes me dicen si les gusta el formato y si quieren que reaccionemos. Esperen que no sé qué onda. Esto se me colgó un poco porque mi computadora no es la mejor de la historia. Así que espérenme, denme un segundillo más. Así que ustedes me dicen si quieren, si les gusta el formato de Casa Parlante. Hay un montón de artistas ahí, de Homer el mero mero. Vi uno de Mucho Muchacho también. Qué ruido. Vi uno de Mucho Muchacho por ahí que me gustó también. Va, no lo vi, pero tengo ganas de reaccionarlo completo. Y si a ustedes les gusta, reaccionamos entero. ¿Cuál es el problema? Veamos esto. Tuk, tuk, tuk. A ver, ¿se escucha? Pues no veo bien la miniatura. Vamos a ver. Tuk, tuk, tuk. Bueno, lo que vamos a reaccionar ahora es Original Juan. La canción se llama ¿Quién soy? Creo que el disco se llama algo de Dominican Most Wanted, una cosa así. Ay Dios, no es mi día. Sí, Dominican Most Wanted, es del 2016. Y vamos a escuchar a Original Juan a ver qué sale. La canción se llama ¿Quién soy?, producida por el Gordo del Funk. Y me la recomendaron ustedes, alguno de ustedes me la recomendó, así que vamos por esa. Suena muy bien el groove y esos bajos me encantan. A todo esto, Original Juan, perdón que corte, ya me puse cortoso de entrada. Original Juan es un rapero de República Dominicana, pero entiendo que vive hace muchísimos años en España, así que la gente de España lo banca un montón. De hecho, me lo recomendó gente de España, así que vamos a oírlo. Lo conozco igual a Original Juan, pero esta canción particular creo que no la conozco. Feel better than your mother. Dice que como el sexo no hay nada. Feels. Yeah. Me dijo un tipo, man, ¿con quién andas? Y yo te diré quién eres. Yo ando con tro de tigre y me llevo a las mujeres. ¿Quién soy? Te diré quién eres. Yo ando con tro de tigre y me llevo a las mujeres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tiene un flowcito muy relajado como hablan los dominicanos. Tienen una forma muy particular de hablar. Uno creería que se parecen a los puertorriqueños o algo así, pero no, son bastante, bastante fáciles de identificar que son de República Dominicana. Espérate, escúchame y elévate con esto. Dominican Most Wanted te hizo cambiar el proyecto. Tremendo flow, facing the slow, lyric with double deep. Esto suena bien gordo, si del funk prepara el beat. Lo que se quillan por lyric with double deep. Me gusta porque transmite cierta tranquilidad. Dominican Most Wanted te hizo cambiar el proyecto. Tremendo flow, facing the slow, lyric with double deep. Esto suena bien gordo, si del funk prepara el beat. Los que se quillan porque el rap a mí me sale natural. Intentan imitar mi actitud, en falta les queda mal. Me río delante de cualquiera y me sale natural. Intentan imitar mi actitud, en falta les queda mal. Me río delante de cualquier ignorante que piense que puede penetrar como Juan entre tanta gente. Utilizo siempre exactamente lo que necesito y siempre he sido el que he querido ser desde chiquito. Absolutamente nada puede detener el tiempo. Soy valoro y disfruto cada minuto en este cuento. Recuerdo, bueno. Yo tengo entendido que Original Juan vive hace muchos años en España, pero su acento dominicano es notable, ¿no? Este disco del 2016, o sea que tiene casi 8 años. Y creo que hizo unos cuantos featuring con artistas de España. De hecho, en el disco me parece que hay. Ahora lo busco. Puede detener el tiempo, soy valor y disfruto cada minuto en este cuento. Recuerdo, buenos recuerdos hay de conseguir, so. Esta es mi manera de vivir, man, think about it. Man, la familia sabe lo que quiero. Salud, paz, amor, muchísimo dinero, hey. Conseguir, so. Mezcla mucho término en inglés, que está bueno porque suena súper natural, no trabado. Y le queda bien.
particularmente a él le queda bien. Yo disfruto cada minuto en este cuento, recuerdo, buenos recuerdos hay de conseguir, so, esta es mi manera de vivir, man, think about it. Man, la familia sabe lo que quiero, salud, paz, amor, muchísimo dinero, hey. ¿Es lo que queremos todos? ¿O ustedes me dicen? Salud, paz, seguro. Muchísimo dinero, no sé si queremos todos, pero yo creo que nos hace más fácil la vida de todos, ¿no? Trata de vivir feliz. Tus niggas, you never know cuándo que te va a morir. Yo soy adicto. Trata de vivir feliz. Tus niggas, you never know cuándo que te va a morir. Yo soy... Me gusta. Me transmite mucha tranquilidad. Y me gusta el mensaje. Trata de vivir feliz. Nadie sabe cuándo vamos a morir, así que... Está muy bien original, Juan. Soy adicto al olor de mis rosales. Odio los finales porque todos son iguales. Moriría millones de veces por Minerva González. Si la música si es buena me traslada a tal lugar de donde sales. Dime, con Minerva González. Si la música si es buena me traslada a tal lugar de donde sales. Dime. Es lo que yo lo digo bastante seguido. La música nos dibuja, ya sea lo que fuere, paisajes, por ahí nos dibuja olores, que los olores... Uno creería que no se pueden sentir, pero para mí, si la mente lo imagina, se puede sentir. Nos dibuja, no sé, películas. A mí muchas veces me dibuja historias en la cabeza sin solamente escuchando música. La música es magia, chicos. ¿Con quién andas? Y yo te diré quién eres. Ando con tro de tigres y me llevo a las mujeres. Ando con Pe, el negro que consigue lo que quiere. Y conozco a par de tipos con poderes, loco, true lyrics. Al duro lo hablando y al blando yo lo endurezco. Si hablo con el que tal mando y se nota cuando aparezco. Ando con Flow en la playa, con Lucho en la discoteca. Con Papito en la cancha, con Hierba en la bicicleta. Ahora del funk. ¿Con playa? Con Lucho en la discoteca. Con Papito en la cancha, con Hierba en la bicicleta. Ahora del funk. Pásame el sazón si estoy en la cocina o del funk. Prende el micrófono si estoy en la vitrina. Es un como que está hablando y no por eso deja de ser excelente y maneja muy bien el tiempo para caer en el beat, porque sinceramente parece que está hablando en la canción. Pásame el sazón si estoy en la cocina o del fondo. Prende el micrófono si estoy en la vitrina o del fondo. Rola pa'l de blon si vamos a fumar. Y del fondo rola 3 o 4 más, de verdad. En esta vida loca uno vive lo que le toca. Yo he visto timbol en bota impactando a 100 por hora en boca. He visto dinero negro, negro moviendo kiss. Little kid robando cuartos solo pa' comprar hachís. He visto a Pei con los bolsillos llenos y al revés. Y solo tú no es capaz de hacer si no hay pa' comer. Pa' que lo entienda, eternal music member. Always one in the chamber, this nigga never surrender. Remember, mi rap never met. Y se lo tuve capaz de... Yo no manejo de todo el inglés. Entiendo alguna frase, pero no soy... No es que hablo inglés fluidamente, pero estoy entendiendo todo. Creo que entendí todo o casi todo lo que dijo en inglés. Pa' que lo entienda, eternal music member. Always one in the chamber, this nigga never surrender. This nigga never surrender es que nunca se rinden. Remember, mi rap no es pa' carajito. Power to my nigga, peace to my people. Esto es pa' la gente de la calle, lo repito. No es pa' el muchacho que nació rico. Yo mismo me la hablé de la calle, lo repito. No es pa' el muchacho que nació rico. Bueno, eso depende de cómo se siente. No creo que el muchacho que... nació rico tenga menos derecho a escuchar rap si así quisiera, pero es un género que nació en las calles de con gente de por ahí de una clase social menos pudiente, por decirlo de alguna manera o ponerle un nombre. Entonces depende cómo se sienta el artista, lo dirige a la gente que cree que por ahí se va a identificar más, y me parece lógico, pero no quiere decir que el que haya nacido rico o con unos mangos más no pueda escucharla. Me parece que eso no define de nada. Sí, creo que la gente de por ahí, de donde sale el artista, o en este caso el rap que viene de las calles, creo que por ahí la gente que viene en la calle se identifica mucho más que alguien que no vivió las cosas que cantan los artistas. Esta es mi humilde opinión. No quiere decir que sea así como lo estoy diciendo. Yo mismo me lavo los platos, hice mi contacto, conseguí mi cuarto, bregando con campo y cerrando los tratos. You understand true shit. Yo, hey yo, I flow like water, I cook better than your mother. Y sé que como el sexo no hay nada. Dime, ¿con quién andas? Y yo te diré quién eres. Yo ando con tro de tigre y me llevo a las mujeres. ¿Quién soy? Igual lo de funk, ¿quién soy? Original Juan, señor.
Peace. Mira. Bueno, ahí se iba Original Juan, con Quién Soy, producido por el Gordo del Funk. Tiene mucho sampler de funk, el beat. Me gustó, relajado, extremadamente relajado, con mucha frase en inglés que por suerte más o menos entendí. La canción es una canción tranqui, pero me gustó, me gusta su estilo. Un estilo pareciera despreocupado. Tiene alguna que otra frase, no sé si controversial, pero que por ahí es como mínimo discutible, me parece a mí. Pero me gustó la canción en líneas generales, así que gracias al que me lo recomendó. Siempre digo lo mismo, soy muy muy malo con los nombres. Quizás me acuerdo todos los comentarios y todo lo que contesto y todo lo que leí, pero soy malísimo con los nombres, esto lo digo de verdad, soy muy malo con los nombres. Así que gracias a ustedes por las recomendaciones, me siguen dejando recomendaciones. Si quieren beef, me dicen en los comentarios de quién y cuándo reaccionamos y si les gusta el formato en directo de Casa Parlante. Estaría bueno hacerlo con directos que se vean bien, que estén bien de sonido y de imagen. Dicho todo esto, amigos, y si les gusta mi contenido, se suscriben, le dan like, activan las notificaciones y nos vemos acá a la vuelta en el próximo video. Sean siempre felices y hasta la próxima, amigos. Les mando un abrazo gigantesco a todos.